La gente que ha vivido en más de un país a menudo me cuenta cuán difícil es adaptarse a las nuevas culturas. Cada país tiene sus propias costumbres, leyes y valores, y lo que es apropiado en una nación no es necesariamente apropiado en las demás. La gente de negocios, los turistas e incluso los misioneros tienen que invertir mucho tiempo en aprender las formas del nuevo país en el que están de visita. En muchos aspectos sucede lo mismo en la vida cristiana. Todos nacimos fuera de Cristo, separados de su reino. Muchos de nosotros pasamos años aprendiendo y siguiendo las formas del reino de las tinieblas. Y esto nos plantea grandes desafíos cuando tratamos de vivir de acuerdo a las formas de nuestro nuevo país, nuestro nuevo reino, el reino de la luz de Cristo. Este desafío no es algo nuevo. Aún en el primer siglo, los cristianos tenían que convertirse de las religiones paganas. Antes de que llegaran a la fe en Cristo, habían pasado gran parte de sus vidas siguiendo las formas de Satanás, y ellos hallaban muy difícil cambiar las formas que habían aprendido, sentido y practicado. De modo que, cuando el apóstol escribió la carta a los Efesios, él se refirió específicamente a este desafío al pintar un retrato impresionante y cósmico de la vida en el reino de Dios en Cristo. Esta es la tercera lección de nuestra serie, las epístolas de Pablo en prisión. Y hemos llamado a esta lección Pablo y los Efesios. En esta lección, vamos a examinar la epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso, concentrándonos especialmente en la forma en que él diseñó esta carta para enseñar a los cristianos cómo edificar, mantener y hacer crecer sanamente el reino de Dios. Nuestro análisis de la epístola de Pablo a los Efesios se dividirá en tres partes. Primero, examinaremos el trasfondo de la carta de Pablo a los Efesios. En segundo lugar, observaremos la estructura y el contenido de Efesios. Y tercero, discutiremos la aplicación contemporánea de esta carta. Comencemos con el trasfondo de la epístola de Pablo a los Efesios. El trabajo de Pablo como apóstol consistía en proveer a la iglesia de enseñanza y liderazgo con autoridad. Él cumplió con esto escribiendo cartas. Sin embargo, Pablo no solo quería extender la sana doctrina o preservarla para la posteridad. Antes que nada, su deseo era servir a la iglesia aplicando la sana doctrina. Sus cartas fueron pastorales y cariñosas y apuntaban directamente a los problemas que la iglesia enfrentaba en el primer siglo. Esto significa que al estudiar la carta de Pablo a los Efesios, es útil comenzar con preguntas como: ¿a quién fue dirigida esta carta? ¿Y qué hechos significativos estaban enfrentando en sus vidas? El conocer las respuestas a preguntas como estas nos ayudará a comprender mejor las enseñanzas de Pablo. A medida que analicemos el trasfondo de la carta de Pablo a los Efesios, nos concentraremos en tres aspectos. Primero, trataremos la autoría de Pablo de la carta. Segundo, identificaremos la audiencia original de la carta. Y tercero, observaremos el propósito de Pablo al escribirles a ellos. Comencemos analizando la autoría de Pablo de la carta a los Efesios. Cierto número de estudiosos modernos ha sugerido que Pablo realmente no escribió esta carta. Por el contrario, han argumentado que Efesios fue escrita por uno de los alumnos de Pablo para continuar con el legado de Pablo y aplicar sus enseñanzas en nuevas formas. Pero hay grandes razones para rechazar esta noción. Para empezar, la carta establece que fue escrita por Pablo. Escuchemos las palabras de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Claramente, la carta afirma proceder de Pablo. Ahora, es cierto que en la iglesia primitiva, algunos falsos maestros producían cartas falsas bajo la firma de otra gente. Pero cada vez que la iglesia descubría que una carta era falsa, la rechazaba. Escuchemos la enseñanza de Pablo sobre este asunto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Nadie os engañe en ninguna manera. Simplemente, es muy difícil creer que un admirador o un alumno de Pablo
hubieran contradicho la propia enseñanza de Pablo, falsificando su nombre de esta manera. Además, tanto en doctrina como en lenguaje, Efesios es semejante a todas las demás cartas de Pablo. Hay puntos de conexión especialmente fuertes con Colosenses, lo que no debería sorprendernos, puesto que Pablo probablemente escribió ambas cartas más o menos en el mismo tiempo. Estos puntos de conexión son tan poderosos y naturales que incluso si Pablo no hubiese puesto su nombre en la carta, sería muy difícil imaginar a la iglesia atribuyéndola a otra persona. Finalmente, según Hechos capítulos 19 al 21, Pablo había plantado la iglesia en Éfeso y había vivido 2 años en Éfeso, y aún después de ese tiempo había conservado una estrecha relación con sus ancianos. Es simplemente inimaginable que los efesios no hubieran reconocido esta carta como falsa, así como también es inimaginable la idea de que la iglesia primitiva no hubiera eliminado una carta falsa supuestamente enviada por un apóstol tan prominente a una iglesia tan prominente. Después de analizar la autoría de Pablo, tenemos que centrar nuestra atención en la audiencia original de la carta de Pablo a los efesios. Vamos a investigar la audiencia de Pablo en 2 partes, partiendo con su audiencia primigenia, es decir, la iglesia en Éfeso, y luego con su audiencia secundaria, especialmente las iglesias del Valle de Licia. Comencemos echando una mirada a la iglesia en Éfeso, su audiencia primigenia. Veamos nuevamente las palabras de Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el saludo de esta carta, Pablo identifica a la iglesia en Éfeso como su audiencia. Éfeso era la ciudad capital de la provincia romana de Asia, que, más o menos, corresponde a la región actual de Asia Menor. Durante el primer siglo, era una de las ciudades más populosas e importantes del Imperio Romano y que servía como vía de acceso entre los mundos del Oriente y Occidente. Éfeso era una gran ciudad, puerto y un gran centro de comercio. Geográficamente, yacía en la costa del Mar Egeo, no muy lejos al norte del río Meander. Algunos estudiosos creen que esta carta no fue enviada originalmente a los efesios. Hay una variedad de razones para sus dudas, pero todas tienen un fundamento muy débil. Apuntan al hecho de que algunos manuscritos antiguos de esta carta no tienen las palabras en Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículo 1. Aunque esto es cierto, la mayoría de los manuscritos sí contienen dichas palabras y ningún manuscrito conocido nombra otra audiencia. Además, muchos detalles de la carta habrían sido particularmente relevantes para los efesios. Consideremos solo 2 ejemplos. Primero, sabemos por Hechos capítulo 19 que durante su tiempo en Éfeso, Pablo se había enfrentado con adoradores de la diosa pagana Artemisa y con muchas prácticas de ocultismo. Al mismo tiempo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, él enseñó fuertemente contra las obras infructuosas de las tinieblas. Y en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, insistió en que los cristianos tienen que batallar contra los falsos dioses paganos. Segundo, sabemos por la investigación arqueológica que a la ciudad de Éfeso se le consideraba como la nodriza de Artemisa y se decía que Artemisa había hecho de Éfeso la ciudad más gloriosa de la provincia de Asia Menor. En relación con esto, en Efesios capítulo 5, versículos 27 al 29, Pablo habló de cómo Cristo alimenta o nutre a la iglesia y habló de cómo Cristo está transformando a la iglesia en su radiante y gloriosa esposa. Estos y otros detalles parecen haber sido diseñados para armonizar con la iglesia en Éfeso. Ahora que hemos revisado la evidencia de que la iglesia en Éfeso fue la audiencia primigenia de Pablo, debemos centrar nuestra atención en su audiencia secundaria, particularmente en las iglesias del Valle de Licia. Hubo un número de iglesias que en el primer siglo creció en el Valle de Licia. Sabemos que hubo iglesias en las ciudades de Colosas y Laodicea, y tenemos buenas razones para suponer que también hubo una iglesia en Hierápolis.
el valle del Licia yacía al oriente de Éfeso, a lo largo de uno de los tributarios del Meander, y se conectaba con Éfeso a través de una serie de caminos. Aun cuando no se menciona a estas iglesias en la carta de Pablo a los Efesios, hay buenas razones para sospechar que Pablo al escribir las tenía en mente. Consideraremos dos tipos de evidencias que apuntan a las iglesias del Valle de Licia como audiencia secundaria de Pablo. Primero, la evidencia de que Pablo le escribió a una audiencia que no le era familiar. Y segundo, la importancia de esta carta para las iglesias del Valle de Licia. Comencemos observando algunos detalles que sugieren que la audiencia de Pablo no le era familiar. Consideren las primeras palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aparentemente, Pablo solo había oído sobre la fe de su audiencia, no la conocía de primera mano. Había una parte importante de su audiencia cuya fe él no había conocido de primera mano. Sus palabras en Efesios capítulo 3, versículos 2 y 3 sugieren lo mismo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo afirmaba que su audiencia sabía de su evangelio, no porque él se lo había enseñado anteriormente, sino porque había escrito acerca de esto en los primeros capítulos de esta misma carta. Pero por supuesto que Pablo se lo había enseñado personalmente a los Efesios. Otra indicación de que Pablo le escribió a una audiencia compuesta por mucha gente que no le era familiar es que su carta no contiene referencias personales. En todas sus otras cartas canónicas, Pablo indica que conocía a sus lectores personalmente al incluir cosas como los nombres de los individuos de su audiencia que él conocía, saludos a gente específica, menciones sobre el tiempo que él había pasado con sus lectores, términos familiares para dirigirse a los lectores como hermanos, expresiones del amor por sus lectores y su descripción de sí mismo como el padre espiritual de sus lectores. De hecho, la carta de Pablo a los Efesios es su única carta canónica que no contiene referencias personales. Y esto, a pesar del hecho que tenía una relación muy íntima con la iglesia en Éfeso. Esto indica que Pablo quería que su carta circulara por varias iglesias, comenzando con la iglesia en Éfeso, pero continuando con las iglesias con las que no estaba familiarizado. Luego de haber visto que la audiencia de Pablo incluía iglesias que no le eran familiares, estamos listos para examinar la evidencia de que él escribió a las iglesias en el Valle de Licia, incluyendo las de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Podemos hallar una conexión con el Valle de Licia en el amigo de Pablo, Tíquico. Según Efesios capítulo 6, versículos 21 al 22 y Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8, Tíquico entregó por lo menos dos cartas de parte de Pablo, una para la iglesia en Éfeso y una para la iglesia en Colosas. Y es muy probable que las haya entregado durante un mismo viaje. Además, Pablo al mismo tiempo le escribió una carta a la iglesia en Laodicea, aunque esta carta no sobrevivió. Pablo mencionó su carta a los laodicenses en Colosenses capítulo 4, versículo 16, al escribir estas palabras. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Es razonable asumir que Tíquico también entregó la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Laodicea. Este habría sido el mejor método para asegurarse de que ambas iglesias leyeran ambas cartas. Y si Tíquico quería asegurarse de que los colosenses y los laodicenses compartieran sus cartas, es razonable pensar que también llevó copias de la carta a los efesios para ellos, para que también las leyeran. Otra razón para pensar que Pablo trató de que las iglesias del Valle de Licia leyeran Efesios es que estas iglesias fueron muy importantes para Pablo durante su tiempo en prisión. Escuchemos sus palabras en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea
y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo estaba preocupado por las falsas enseñanzas en Colosas y al parecer creía que en Laodicea tenían los mismos problemas y quizá también en otras iglesias de la región. Tal como lo vimos en la lección anterior, los colosenses estaban luchando contra los falsos maestros que adoraban y veneraban a los demonios. Pablo contrarrestó sus herejías, enfatizando la supereminente grandeza de Jesucristo por sobre todo el cosmos, especialmente sobre los demonios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, Pablo describe a Jesús con estas palabras: "Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él". Compare esto con Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, donde Pablo describió a Jesús en estos términos: "Sentándole, a Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia". En este pasaje, tal como en el de Colosenses que leímos recién, Pablo usó las palabras griegas arkai y exousiai, aquí traducidas como principado y autoridad. Estas dos palabras se refieren principalmente a los seres espirituales. También repite su uso de la palabra kurioteteis, que puede referirse tanto a líderes humanos como a seres espirituales, como ángeles y demonios. Finalmente, Pablo emplea la palabra griega dunamai, aquí traducida como señorío. Aun cuando dunamai se usa a menudo para significar una fuerza o habilidad simple, el judaísmo del primer siglo solía aplicar ese término a los demonios que se alineaban con Satanás para luchar contra Dios. Ahora, nunca debemos olvidar que cada una de las epístolas de Pablo, desde la prisión, tenía cualidades distintas. Sin embargo, el rol de Tíquico como mensajero de Pablo, la especial preocupación que Pablo tenía por las iglesias del Valle de Licia y los temas similares de Efesios y Colosenses sugieren con mucha fuerza que Pablo también tenía en mente a las iglesias del Valle de Licia cuando escribió Efesios. Ahora que hemos visto que la audiencia original de Pablo probablemente incluía tanto a la iglesia en Éfeso como a las iglesias del Valle de Licia, estamos en condiciones de observar con mayor detenimiento su propósito al escribir. ¿Por qué Pablo sintió la necesidad de enviar esta carta? ¿De qué manera esta epístola apunta a los problemas de estas iglesias? Pablo diseñaba sus cartas para apuntar a problemas específicos de un grupo de gente relativamente localizado, a quienes él conocía directa o personalmente. Pero en Efesios, él hizo algo distinto. Respondió a los problemas de varias iglesias de distintos lugares, en muchas de las cuales nunca había estado. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue tratar los problemas de todas estas iglesias. Sin embargo, su estrategia no fue tratar cada caso individualmente. Nuestra discusión sobre el propósito de Pablo se dividirá en dos secciones. Primero, consideraremos el tema del reino de Dios en la carta de Pablo a los Efesios. Segundo, veremos cómo Pablo trata los diversos desafíos de la iglesia en el contexto del reino de Dios. Veamos primero el tema del reino de Dios. La mayoría de los cristianos asocia la expresión reino de Dios con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el reino de Dios también fue un tema muy importante para Pablo. En sus cartas, él se refirió 16 veces en forma explícita al reino de Dios y usó otras expresiones similares con similar profusión. En las lecciones anteriores, enfatizamos que la escatología de Pablo, su doctrina sobre los últimos días, era central en su pensamiento. Pablo entendía que Cristo estaba trayendo a la historia a su gran clímax, comenzando con su ministerio en la tierra, continuando con la era de la iglesia y finalmente hallando su consumación en el retorno triunfal de Cristo. Pablo a menudo hablaba de la obra de Cristo en términos del traslape entre la era presente de pecado y de muerte y la era venidera en que Dios derramará sus bendiciones y maldiciones finales.
Pero cuando Jesús y los escritores de los evangelios hablaron de la era venidera, generalmente la describieron en términos del reino de Dios. Ellos la veían como el tiempo en que el reino de Dios se manifestaría tanto en la tierra como en el cielo, y por supuesto Pablo creía eso también. Desde esta perspectiva, sería difícil exagerar la importancia del reino de Dios en el pensamiento de Pablo. De hecho, según el amigo y compañero de viajes de Pablo, Lucas, la predicación sobre el reino de Dios constituía la esencia del ministerio apostólico de Pablo. Escuchemos las palabras de Lucas en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En ese tiempo, en cuestión, Pablo estaba preso en Roma, probablemente en el mismo lugar y en el mismo tiempo en que escribió su epístola a los Efesios. Nótese cómo Lucas describe el ministerio de Pablo allí. En vez de decir que Pablo predicaba el Evangelio, Lucas dice que Pablo predicaba el reino de Dios. En la iglesia moderna, la gente a menudo asocia el Evangelio o las buenas nuevas con cosas como el perdón de los pecados de un individuo y la promesa de una vida eterna individual. Y estos son aspectos maravillosos de nuestra esperanza. Sin embargo, en la Biblia, el Evangelio tiene una dimensión cósmica. Es el mensaje de que nuestro Rey Divino está usando su poder y autoridad para someter a sus enemigos y vencer el pecado, para redimir a su pueblo de su esclavitud y establecerlo como gobernante de la nueva tierra. Es por eso que Jesús y los escritores de los Evangelios a menudo hablaban del Evangelio del Reino. Entonces, es correcto decir que cuando Pablo instruyó a los efesios con respecto a la naturaleza del reino de Dios, les presentó un gran cuadro del Evangelio. Aun cuando Pablo menciona en forma explícita el reino de Dios solo unas pocas veces en Efesios, frecuentemente hace referencias a él. A menudo su vocabulario menciona al reino de Israel del Antiguo Testamento y al Imperio Romano contemporáneo. Estas dos asociaciones le recuerdan a los lectores de Pablo que su evangelio era sobre un reino, específicamente el reino de Dios. Consideremos 6 formas en que Pablo dirige la atención al reino de Dios en Efesios, comenzando con el concepto de ciudadanía, que Pablo menciona en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba organizado como un reino, específicamente el reino de Israel. Dios era su rey y ellos eran los ciudadanos de su reino. Del mismo modo, la ciudadanía más valiosa y conocida en los días de Pablo era la ciudadanía del Imperio Romano. Por estas razones, cuando Pablo hablaba de los cristianos como ciudadanos, su audiencia debe haber comprendido que ellos eran ciudadanos de un reino. Lo mismo sucede con el concepto de herencia que Pablo menciona en Efesios capítulo 1, versículos 14 y 18, igual que en el capítulo 5, versículo 5. En el Antiguo Testamento, solo a los ciudadanos del reino de Israel se les dio una herencia en la tierra prometida. En otras palabras, los derechos de herencia solo estaban disponibles para los ciudadanos de los reinos. De hecho, Pablo asoció explícitamente nuestra herencia con el reino de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 5. Consideremos también el servicio militar que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. La guerra estaba asociada muy directamente con el concepto de los reinos. En el Antiguo Testamento, todos los ciudadanos varones físicamente aptos del reino tenían la obligación de cumplir con el servicio militar. De modo que la insistencia de Pablo en que los cristianos se involucren en la batalla espiritual también implica la ciudadanía en el reino de Dios. Más aún, el dominio sobre la creación, mencionado en lugares como Efesios capítulo 1, versículo 20, al capítulo 2, versículo 6, está asociado con el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, uno de los principales objetivos de Israel era expandir sus dominios sobre la tierra. Lo mismo era cierto respecto del Imperio Romano, de manera que,
Cuando Pablo enseñó que los creyentes están sentados con Cristo en posiciones de autoridad sobre toda la creación, estaba indicando que Cristo es un rey y que los creyentes son tanto ciudadanos como autoridades dentro de su reino. Incluso la referencia en Efesios capítulo 3, versículo 15, a la fuente de nuestros nombres, tiene una asociación real. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios se le llamaba por su nombre porque era parte de su reino. Por ejemplo, escuchemos las palabras de Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Cuando Dios habló de restaurar el tabernáculo de David, estaba diciendo que restauraría el reino de Israel bajo el reinado de los descendientes de David como parte del desenlace de la historia de la humanidad. Y aquellos que han sido agregados a este reino restaurado han sido llamados por el nombre de Dios. En el Imperio Romano, el dar un nombre establecía además una conexión con el reino. Específicamente, era común que aquellos a quienes se les otorgaba la nacionalidad en el imperio tomaran el nombre de quien los auspició en su obtención de la ciudadanía o el nombre del emperador que les otorgó la ciudadanía. En todo caso, tomar el nombre de otro era parte del proceso de unirse al imperio. Finalmente, en Efesios capítulo 6, versículo 20, Pablo habla de sí mismo como embajador de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en las instancias romanas, un embajador era un representante oficial del rey o del emperador. En esta y en muchas otras formas, Pablo revela que su gran preocupación en esta carta está directamente relacionada con este concepto del reino de Dios. Ahora que ya hemos observado el tema del reino de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, estamos listos para enfocarnos en los desafíos del reino de Dios a los que Pablo se refiere. Pablo menciona muchos desafíos que enfrentaron las iglesias de Éfeso y del Valle de Licia, pero en honor al tiempo, solo mencionaremos tres: el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa que lucha contra el nuevo hombre dentro de cada creyente, animándonos a pecar; las tensiones raciales entre los cristianos judíos y los gentiles; y las fuerzas demoníacas. Primero, cuando Pablo escribió acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros hábitos pecaminosos, él apeló al lenguaje del reino, enseñando que el pecado no debe caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 5, Pablo escribe estas palabras: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios pueden obedecer o desobedecer a Cristo. Si obedecen siendo fieles a su rey, ellos heredarán las bendiciones del pacto, incluyendo cosas como el perdón de los pecados y la vida eterna. Estas bendiciones son otorgadas a todos los creyentes porque en Cristo son contados como que cumplieron con el pacto en forma perfecta. Pero un ciudadano que rechaza a Cristo, rebelándose en contra del rey y la salvación que ofrece, esa persona no tiene herencia en el reino de Cristo. Segundo, Pablo usó la figura del reino de Dios para referirse al tema de la tensión étnica o racial entre judíos y gentiles en la iglesia. Escuchemos sus palabras en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos. Aquí Pablo contrasta la condición de sus lectores gentiles incircuncisos antes de que llegaran a la fe en Cristo con su condición después de que llegaran a la fe. Antes de que llegaran a la fe, eran extranjeros en vez de ciudadanos de Israel, el reino de Dios en la tierra. Pero una vez que los gentiles llegaron a la fe, se transformaron en ciudadanos legítimos del reino.
Pablo dice también que entonces los gentiles aún estaban ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos del Antiguo Testamento eran nacionales, eran tratados teocráticos entre Dios e Israel. Eran los acuerdos legales por medio de los cuales Dios administraba su reino en la tierra. Una vez que Cristo insertó a los gentiles en el reino de Dios, ellos quedaron bajo la autoridad de estos pactos nacionales, y como resultado de esto, se les hizo merecedores de las bendiciones del pacto. La discusión de Pablo sobre la iglesia, en términos de la ciudadanía y los pactos, indica que Pablo estaba hablando de la iglesia como el reino de Dios. En resumen, Pablo enseñó que los judíos y los gentiles se han reconciliado en parte porque ahora son ciudadanos del mismo reino. Finalmente, Pablo usa el lenguaje del reino para referirse al asunto de las fuerzas demoníacas que desafían a la iglesia. Tal como lo vimos en la lección anterior, las iglesias del Valle de Licia estaban atribuladas por los falsos maestros. Estos falsos maestros tomaban elementos de la religión griega e interpretaciones erróneas de la ley judía con el fin de persuadir a los cristianos para que adoraran a los diversos poderes espirituales, incluyendo los demonios y los elementos fundamentales del universo: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Pablo caracteriza a estos demonios y a estos elementos fundamentales de numerosas formas en consonancia con su teología del reino de Dios. Pero su afirmación más explícita al respecto aparece en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice que los demonios tienen su propio reino, al que denomina el reino del aire. Este reino tiene un gobernante o rey que lo gobierna, tal como vemos en el resto de las Escrituras. El espíritu malo es Satanás. No es de sorprenderse que Pablo más tarde describa la oposición entre la iglesia y el reino de Satanás como una guerra entre reinos. Escuchen sus palabras en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia, como el reino de Dios, está en una batalla cósmica contra el reino de las tinieblas, que es gobernado por Satanás y sus demonios. La audiencia original de Pablo tenía una gran variedad de problemas, desde el pecado personal a la tensión racial, al paganismo y a los demonios. Y Pablo determinó que la mejor forma de referirse a estos diversos problemas era relacionándolos todos en un tema común. De modo que los reunió todos a la luz de la amplia realidad cósmica del reino de Dios en Cristo, presentando a sus lectores el gran cuadro de lo que Dios estaba llevando a cabo. El Señor había creado de nuevo a su pueblo, dándole la ciudadanía en su reino, de modo que ya no fueran esclavos de sus naturalezas pecaminosas o del reino de Satanás. Él los había llamado y les había dado el poder de vivir en armonía el uno con el otro, compartiendo las bendiciones de su reino, y los había armado contra sus enemigos demoníacos. Al apelar de esta manera al tema del reino de Dios, Pablo les dio a estas congregaciones de la iglesia primitiva una manera de concebir la vida cristiana como un todo y de animarlas a vivirla con amor y dedicación.